infraestructura moderna con tecnología antisísmica y un diseño de forma colibrí que honra la milenaria cultura nazca. En suma, esta mega obra traerá múltiples beneficios para el desarrollo turístico, comercial y económico de nuestro querido país. Lima Airport Partners. Declaraciones hace unos instantes la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte. Ahora también vamos a escuchar lo propio de Juan José Salmón, el CEO de Lima Airport Partners Lab. Escuchemos. Lima Airport Partners se enfocó en la construcción de una nueva torre de control, una segunda pista de aterrizaje y un terminal único de pasajeros. Es así que generando más de 15.000 puestos de trabajo desde esa fecha y a pesar de las condiciones que vivió el mundo como consecuencia del COVID-19, iniciamos la remoción de tierras, la construcción de la segunda pista de aterrizaje, que ya está inaugurada y que tiene una longitud de 3.480 metros y cuenta con aproximadamente más de 10 kilómetros de calles de rodajes para poder conectar todo el sistema dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La nueva torre de control, con sus 65 metros de altura, se pone en operación desde el pasado primero que recibimos la resolución directoral por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil y ha iniciado sus operaciones bajo Corpac. Esto es un compromiso de la empresa privada, un compromiso del LAP y sus accionistas, Fraport y el IFC, con una inversión de aproximadamente 2.000 millones de dólares. El siguiente hito importante para nosotros es la entrega del nuevo terminal de pasajeros que se dará en enero del 2025 de acuerdo al compromiso que hemos asumido con el Estado peruano. Muy bien, de esta manera entonces ya tenemos operativa la nueva pista de aterrizaje, la nueva torre de control y como bien señala, para el año 2025 ya se espera también que se puedan entregar las obras de lo que va a ser la nueva terminal de pasajeros para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ahí estamos apreciando parte de lo que fue esta inauguración, este primer vuelo inaugural en lo que es el avance en la aeronáutica nacional, ¿no? Muy bien, entonces por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que amplía operaciones para beneficio de los pasajeros, que es lo más importante en estos momentos. Muy bien, también le vamos a informar a Economía Verde que desde hoy las tarifas del sistema eléctrico interconectado nacional se reducirán para todos los usuarios. Mucha atención porque de acuerdo a lo establecido por OSINERMIN, la rebaja en promedio será de 0,95% para usuarios domiciliarios y 0,77% para usuarios comerciales e industriales. Las tarifas eléctricas son revisadas por OSINERMIN cada mes. Mucha atención con esto, porque son calculadas a partir de fórmulas de actualización y valores de indicadores como el índice de precios al consumidor por mayor, el tipo de cambio también, el precio del gas natural, combustibles, cobre y también el aluminio. Y de esto salen entonces las nuevas tarifas para los usuarios. Y ahora les informamos que el Ministerio de Vivienda lanzó este lunes la décima convocatoria para el bono de arrendamiento de emergencia para damnificados por las intensas lluvias. Esta vez se aprobó el otorgamiento de 48 bonos dirigidos a afectados de La Esperanza, provincia de Trujillo. Recordemos que este bono de arrendamiento consta de una ayuda económica mensual de 500 soles por un periodo máximo de 2 años para aquellas personas cuyas casas fueron declaradas colapsadas o inhabitables a causa de los huaicos, inundaciones y también las lluvias. La relación de los convocados será publicada mañana en la web del Ministerio de Vivienda y del Fondo Mi Vivienda, así también como los locales de los municipios que han sido beneficiados y en el Centro de Atención al Ciudadano del Ministerio en la región La Libertad. Mucha atención entonces a los posibles beneficiados con este bono de arrendamiento con un valor de 500 soles.
Así también mucha atención porque el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, rechazó categóricamente las afirmaciones de que habrían ocultado información y que recibieron órdenes del Ejecutivo para no dar avisos sobre la llegada de las lluvias torrenciales en el norte del país. A través de un comunicado, ellos han precisado que en agosto del 2022 emitieron un informe técnico en el que indican que el escenario de lluvias para el verano 2023 estaría condicionado y que mensualmente su estatus se actualizaría, pues podría presentar cambios de tendencia. El SENAMI, en este comunicado, ellos aseguran que las alertas son del 13 de febrero en adelante y que fueron de acceso público. Ellos han remarcado también que en meteorología es imposible detectar a largo plazo fenómenos como el ciclón Yaku, sobre todo en regiones tropicales. Y en relación a los fenómenos climáticos, Piura volvió a soportar una torrencial lluvia acompañada con descargas eléctricas. Veamos los detalles de lo que ha sucedido en la región norte. La ciudad de Piura vivió momentos de pánico. Desde la tarde del domingo, la ciudad fue azotada por una intensa lluvia torrencial que estuvo acompañada con truenos y relámpagos, generando preocupación y temor entre los vecinos. Fuertes precipitaciones inundaron calles, avenidas y viviendas en el centro de la ciudad. Los grandes amigos afectan el transporte público. Precisamente un bus de la empresa Guadalupe se quedó atrapado en una de las vías frente al Hospital Regional de Piura. Los pasajeros tuvieron que ser rescatados con salvavidas. Antes de ayer fue una lluvia bastante intensa de más de 50 milímetros. La de anoche, de acuerdo al reporte del SENAMI, es de 98 milímetros. Ya estamos en los niveles casi del fenómeno del Niño del año 98. El alcalde municipal dio un alcance de los daños registrados en la ciudad norteña. Tenemos más de 1000 familias afectadas, aproximadamente más de 15 colegios afectados, más de 8 postas médicas afectadas, más de 2 kilómetros de carreteras afectadas, más de 4 kilómetros de canales afectados. Otro problema que viene afectando a los ciudadanos es el aumento de casos de dengue. Según Diresa, tienen registrados más de 3.000 casos. Nos ha aumentado la cantidad de casos, hay ya incluso registrados 3 casos de muerte por dengue hemorrágico. Hemos hecho un trabajo ahí con la Dirección Regional de Salud, pero no se abastece. Es producto de esta enfermedad, ya están reportándose incluso casos de leptospira y enfermedades infectocontagiosas como diarrea. El distrito de Tambo Grande también fue afectado. La carretera hacia Chilucana se encuentra debilitada y corre el riesgo de colapsar. Desde la Dirección Regional de Educación se informó que quedan suspendidas las clases en los colegios públicos y privados que se encuentran afectados. Las clases continuarán los días 4 y 5 de abril de manera virtual. La autoridad solicitó el apoyo del gobierno regional con maquinaria pesada, motobombas, retroexcavadoras y camiones cisternas para evitar que se generen más daños. Según el SENAMI, esta temporada de lluvias persistirá hasta el 6 de abril. Muy bien, amigos, en Economía Verde queremos compartir una información valiosa para nuestro público, especialmente para las personas con discapacidad auditiva. De seguro de gran interés porque se están otorgando becas de capacitación. Así que, ¿quiere conocer más los detalles? Pues vamos a la bienvenida a nuestro invitado. Él es Martín Pérez, director ejecutivo de la Fundación Romero. ¿Cómo está, señor Pérez? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación conmigo. Muy bien, muchísimas gracias por compartir esto bueno, ¿no? Economía Verde, si bien es cierto, tratamos temas de sostenibilidad, pero también estamos interesados en poder ver el desarrollo de nuestra sociedad y en esta oportunidad ponemos atención a las personas con discapacidad auditiva. ¿Qué programa se ha preparado para ellos y por qué se le está apoyando en este proyecto que se llama Señas de Progreso? ¿En qué consiste? Sí, bueno, permíteme explicarte primero qué hacemos en la Fundación Romero. Es una fundación que tiene 40 años de vida, siempre muy cerca a las familias vulnerables. Y tenemos dos ejes. Un eje que es solidaridad, donde ayudamos a las familias vulnerables en situación de desastre, usualmente, y también a la salud. Y ahí en la pandemia hicimos un trabajo enorme, no sé si tú recordarás, trajimos médicos y enfermeras en aviones ambulancias que son del Grupo Romero. Eran médicos que estaban en Puno, que estaban en Iquitos, que estaban en Ucayali,
que se enfermaban y que no había recursos para poder sanarlos. Entonces los traíamos nosotros y trajimos decenas. Después pudimos entregar más de 4 millones de mascarillas también. ¿Recuerdas cómo vivíamos todo el tiempo con las mascarillas? Y una serie de otras cosas más. Y ahorita hemos estado también con el tema de las lluvias, ¿no? Muy bien, señor Pérez, permítame por favor unos minutos porque tenemos información en vivo en estos momentos con nuestro compañero Dean Cárdenas y es que está procediendo el traslado del exministro Heiner Alvarado. ¿Cómo estás, Dean? Muy buenas tardes. Gracias, Romy. Buenas tardes. Estamos viendo las imágenes del momento en que Heiner Alvarado López, exministro de Estado, es sacado por la Policía Nacional de la sede del Poder Judicial ubicado aquí en la cuadra 5 de Abancay para ser trasladado al penal Piedras Gordas en el distrito de Ancón. En el momento en que es sacado por la policía, los curiosos, las personas aquí apostadas, le gritaron ladrón, le dijeron ya no estás en el poder, entre otros insultos que profirieron al momento en que Heiner Alvarado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Vivienda, fuera sacado por la policía para ser llevado al penal Piedras Gordas. Estamos nosotros transmitiendo en vivo y en directo el momento en que esta persona que ocupó un alto cargo del gobierno del régimen de Pedro Castillo es sacado por la Policía Nacional para ser trasladado, ustedes lo pueden ver, esposado incluso, al penal Piedras Gordas. Estamos siguiendo lo que es el vehículo de la Policía Nacional en una camioneta blanca, en una camioneta cerrada. Fue introducido ahí el exministro y ahora nos encontramos por la avenida Abancay. Ustedes saben que es una avenida caótica, compleja en cuanto al tránsito vehicular. Está siendo llevado con fuerte resguardo policial hacia el penal que se ubica en Ancón, el penal de Piedras Gordas, según nos refirió la Policía Nacional. Esto ponemos en autos a nuestros televidentes luego que el Poder Judicial dispusiera 36 meses de prisión preventiva contra el exministro de Estado del gobierno de Pedro Castillo. Se le acusa de diversos delitos. La Fiscalía entiende que formó parte de una organización criminal encabezada por el ex jefe de Estado Pedro Castillo Terrones y que hubo diferentes malversaciones, favoritismos en cuanto, por ejemplo, a la conducción del puente Tarata, en cuanto al desvío de fondos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en cuanto a la entrega de las buenas pro para allegados a ellos, tanto al expresidente como a Heiner Alvarado López, una serie de delitos que configuran, según la tesis de la Fiscalía, la organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo. Delante nuestro, ustedes lo pueden apreciar, está este vehículo en el cual se encuentra detenido Heiner Alvarado López y delante de ellos y detrás también fuertes medidas de seguridad. Bien, estamos entonces transmitiendo en vivo y en directo ya el traslado a un penal del exministro de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Heiner Alvarado López. Adelante, estudios, en estudio, Romy. Muy bien, Dean, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos de lo que es este traslado entonces del exministro de Vivienda o en todo caso también de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, hacia el penal Piedras Gordas. Vamos a retomar nuestra entrevista, amigos televidentes. Estamos aquí en nuestro set con Martín Pérez, director ejecutivo de la Fundación Romero, porque habíamos señalado, se están otorgando becas, capacitaciones para personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo poder acceder a ellas? Pues se lo vamos a consultar, vamos a retomar nuestra conversación. Señor Pérez, nos hablaba del trabajo de la Fundación Romero. Sin embargo, en esta oportunidad ustedes han preparado un programa que es Señas de Progreso. Sí. ¿En qué consiste este proyecto? Sí. El proyecto de Señas de Progreso consiste en 100.000 becas que estamos poniendo a disposición de CONADIS para que se puedan preparar los miembros de la comunidad con discapacidad auditiva. Esta comunidad tiene, según CONADIS, 500.000 de miembros. Uh-huh. Que es, en realidad, es una comunidad muy importante,
y que además son personas que apenas algunos pudieron acabar la primaria. Exacto. Y entonces por necesidad se han vuelto en emprendedores y algunos grandes emprendedores. Han tenido que trabajar, lo vemos duda. Trabajar. ¿No? Y entonces lo que queremos nosotros es apoyar a esos emprendimientos. Lo que tenemos en el Campus Virtual Romero es educación virtual para emprendedores. Y lo que queremos es que nadie, ni por distancia ni por falta de recursos humanos, no pueda acceder a ciertos conocimientos, eso, sobre todo para el emprendimiento. Eso. Y ese es el sentido de poner a disposición de CONADIS estas 100.000 becas. ¿Cómo ayudamos a que sean más empleables? ¿Cómo ayudamos a que sean más exitosos? Y ahí, Romina, lo que hemos hecho es diseñado 4 rutas de aprendizajes. Una ruta para emprendimiento, una ruta para marketing, una ruta para digital, de manera de que podamos ayudarlos a ser exitosos y podamos darles capacidades, en este caso muchos nos enfocamos en habilidades blandas, para enfrentar el futuro del trabajo. Y capacidades blandas es aquello que necesitamos tener para poder interactuar con grupos de personas, ¿no? Y evidentemente, gente con algún tipo de discapacidad, hay que reforzar esos temas, ¿no? ¿Cómo podemos integrarnos a equipos de alto rendimiento, cómo nos volvemos comunicadores, cómo tomamos decisiones sin tener todas las informaciones completas? Eso. Porque esa es la vida real, ¿no? Exacto, y la vida real también nos habla de que en estos tiempos las carreras de demanda pues son relacionadas a la digitalización, ¿no? Entonces, ustedes están incluyendo lo que son procesos en marketing, en lo que es digitalización mismo, ¿no? Emprendimiento. Entonces, ¿cómo ustedes van a acercar este tipo de capacitaciones a ellos? Nos dice que la barrera va a ser superada totalmente por el tema de la virtualidad. Sí. ¿Cuáles son? Lo nuestro es... Nosotros tenemos un campus donde ya hemos podido entregar 1,5 millones de becas en los últimos 2 años. Y una beca consiste en el acceso gratuito e ilimitado a un determinado grupo de cursos. Tenemos más de 200. Hemos hecho convenios, por ejemplo, con Produce, con el Ministerio de Trabajo, con la Municipalidad de Piura, con la Universidad de San Marcos para los, digamos, universitarios y los ex-universitarios también. De manera que lo que tratamos es de poner a disposición de la mayor cantidad posible de peruanos estos cursos. Diferentes perfiles, diferentes capacidades. Cuando nos dirigimos a un grupo etario o un grupo específico, digamos específico, estudiamos las brechas de capacidades de ese grupo para diseñarles rutas de aprendizaje. Es decir, les decimos... Creo que debe llevar el curso 1, 2, 3, 4. Les enseñamos, por ejemplo, mucho ofimática, que es lo que más gente entra, que es Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, PowerPoint, Word. O sea, que hay gente que realmente le cuesta esto poder entender estos programas. ¿Y cómo son? ¿Cómo son? ¿A base de el lenguaje de señas? ¿Cómo es que se da esta capacitación? Los cursos que hemos escogido, las rutas, son 20 cursos, todos traducidos al lenguaje de señas peruana, ¿no? De manera que esto puedan fácilmente entender. Claro. Y los vamos guiando a través del curso justamente por lenguaje de señas, ¿no? Qué excelente. ¿Hay alguna limitación o de repente algunos requisitos para poder acceder a estas becas para que más personas se puedan ver beneficiadas? Usted nos dice que hay una población de 500.000 peruanos, un estimado, ¿no?, con discapacidad auditiva, y ustedes están ofreciendo 100.000 becas. Pero no hay límite. O sea, nosotros de rango podríamos de edad... ampliar a 150, 200, 250.000. Lo que queremos es que mucha gente entre, ¿no? Y claro, tendrían que entrar, tienen que entrar a señasdeprogreso.com.pe. ¿Ya? Y ahí entran con su código de CONADIS. Lo hacemos a través de CONADIS. Claro. CONADIS tiene una capacidad de convocatoria importante y para nosotros es súper útil contar con este apoyo. Muy bien, ahí estamos resaltando esta en la página Señas de Progreso, vendría a ser Cenas de Progreso.
¿no? .com.p. Ahí es. Las personas interesadas, familiares, amigos, que conozcan a una persona con discapacidad auditiva, pues va a poder tener esa oportunidad que de repente antes no la tuvo, ¿no? Sin duda. ¿Y en cuánto tiempo es que se da esta capacitación y el nivel de empleabilidad también que ustedes esperan alcanzar después de esta capacitación? A ver, el tiempo para culminar es ilimitado. Cada uno puede ir a su velocidad. Normalmente lo que tenemos en el campus virtual es que un 82% culmina. Los que empiezan, culminan, ¿no? Culminan los cursos. Ajá. Esto, en algunos casos, hemos puesto tutores que acompañen y que les pregunten que por qué no entra, que qué pasó, claro. Empezaste y no has continuado, ¿no? Esto, de manera que los podamos ayudar a continuar. Y estoy seguro que en este grupo va a haber bastante motivación para terminar. Y una de las cosas que me preguntabas, Romina, es ¿por qué a este grupo? Yo creo que... ¿Por qué? Porque vamos a compartir con nuestro público porque, si bien es cierto, ustedes han podido ayudar a más de 1 millón de peruanos, pero en esta oportunidad se están centrando en personas con discapacidad auditiva. Antes no había habido este enfoque, ¿no? Pero ¿por qué parten con la discapacidad auditiva? Porque hay otros tipos también de discapacidades. Sí, que sí. Entiendo que de repente la van a seguir desarrollando en adelante. Así es. Primero, creemos mucho en la educación inclusiva y creemos que cursos de esta naturaleza, herramientas de esta naturaleza, van mucho más allá pues que una normativa que diga que claro. Todos debemos combatir la desigualdad. La acción, esto ¿no? Es, ok, vamos a hacer algo para que de verdad esta desigualdad y esta inclusión funcione. O sea, realmente queremos ayudar a estas familias. Y cuando digo familias, es porque cuando hay un miembro de la familia todos. Con alguna discapacidad, es toda la familia. Así el es. Transformar a alguien significa transformar la familia. Y este es un grupo importante, 500,000 de peruanos, que ha sido olvidado, que ha sido dejado de lado en la dinámica social y en la dinámica económica del país. Entonces, creemos mucho y tenemos mucha esperanza en este grupo. Y hay gente que puede hacer cosas desde la casa también. Claro. Alguien que se vuelva un trome en Excel o en PowerPoint. Marketing. Puede hacer muchas cosas, ¿no? Muy bien, señor Pérez, por favor, ya para ir cerrando, su invitación para todos aquellos quienes puedan estar interesados, porque no hay límite de fecha, ¿no? No hay límite de para fecha. Para poder acceder a alguna de estas capacitaciones que son al 100% coberturadas. 100% coberturadas, y podemos seguir ampliando. O sea que los invito a todos a entrar a señasdeprogreso.com.pe con su código de CONADIS y hacer más exitosos y más empleables. Sí, y qué bueno que ese trabajo lo desarrollen de la mano con CONADIS, ¿no? Porque es una forma de transparentar y sobre todo poder llegar a quienes realmente lo necesitan, ¿no? Que todas estas inscripciones pasen los filtros del CONADIS, porque a veces es lo que no se trabaja de esa manera, sino que es como usted dice, muy genérico. Sin embargo, ustedes están yendo directamente a los que el público objetivo en sí. Así que es. Muy bien por ustedes y que les vaya súper y que siga ampliando este apoyo a más personas. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro invitado, él es Martín Pérez, director ejecutivo de la Fundación Romero, hablándonos. De lo que es Señas de Progreso, este programa de educación inclusiva, 100,000 becas virtuales interpretados en lenguaje o en lenguaje de señas para mucho más peruanos. Muchísimas gracias, muy gracias. Buenas tardes. Amigos, con esta valiosa e interesante información nos vamos a la pausa comercial, pero ya estamos regresando con mucho más en Economía Verde. No se vaya. En estos tiempos es clave conocer y entender el panorama mundial y cómo influye en nuestro país. En el IRTP, pronto, Geomundo regresará a sus pantallas por TV Perú y TV Perú Noticias.
lunes a viernes, nuestros espacios informativos se renuevan. A las 6 de la mañana, Jennifer Salazar y Jorge Bayón nos traen Edición Matinal. Información fresca, ágil, precisa. Todo lo que usted necesita saber para estar bien informado, lo encuentra en Edición Matinal. A la 1 de la tarde, Carla Jarada nos lleva a cada lugar donde está la noticia. Información en vivo, con todos nuestros equipos desde el lugar de los hechos. Edición Tarde. Y a las 8 de la noche, todo el resumen informativo que usted necesita llega con Jennifer Cerecida y Nicolás Salazar en Edición Noche. Profesionalismo, criterio, veracidad. Un gran equipo trabajando día y noche para mantenerlo bien informado. Nos renovamos de lunes a viernes. Profesionales de la noticia, TV Perú, la señal que nos une. Información de primera mano, comentarios precisos, En Pared, con Lucho Trizano. La verdadera esencia del deporte. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por TV Perú. Atención, las intensas lluvias han puesto en alerta a gran parte de nuestro país y protegernos debe ser nuestro mayor objetivo. Aléjate de postes y cableado eléctrico. Si el nivel del río o quebrada incrementa de manera alarmante, evacúa inmediatamente. No te detengas a grabar. No cruces calles, avenidas ni canales inundados. No manipules aparatos eléctricos si estás mojado. Si no tienes la necesidad de evacuar, quédate en casa. No abras los buzones del desagüe para eliminar el agua de la lluvia. Evita atoros y colapso del sistema de saneamiento. Amigos, somos Economía Verde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es tiempo ahora de empezar nuestro bloque Perú Sustentable. Muy bien, amigos, vamos a compartir en estos momentos de una muy buena experiencia que se trata. Vamos a dar a conocer a todo el país de lo que es Maestros del Campo y a Chachi. Ellos transmiten conocimientos y saberes sobre el uso de las tecnologías productivas en lenguas originarias. Para conocer más de este interesante proyecto está con nosotros Hernán Lázaro. Él es representante de Foncodes con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romy. Muchas gracias por la invitación. Nosotros muy gustosos de poder compartir con todo el país de lo que es este proyecto, este programa Maestros del Campo y a Chachi, ¿no? Cuéntenos cuándo empezó y de qué trata, cómo a través de este programa se imparten conocimientos con lenguas originarias. Claro, en realidad nuestro Estado, a través de FONCO, desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, viene promoviendo desde el 2012 un conjunto de proyectos productivos. Entonces, en estos proyectos productivos para desarrollar y cumplir el objetivo que persiguen, que es la de generación de oportunidades económicas para poblaciones con economía de subsistencia, fundamental era la participación de un talento local, de un maestro de campo, como le llaman, y nosotros en el proyecto lo llamamos Iachachic. Y poder identificar al de la comunidad, ¿no? El maestro, el sabio, ¿no? Exacto. Bueno. Iachachic fundamentalmente es el campesino o campesina de la localidad, que conoce las experiencias, las tecnologías de campo que se desarrollan. Las tradiciones ancestrales, efectivamente, nuestro enfoque de nuestros proyectos tiene eso, el respeto a la interculturalidad, el respeto a los saberes y a los conocimientos ancestrales. Entonces, este campesino o campesina del campo, como tiene conocimientos, experiencias, sí puede también enseñar. Por eso es que el Iachachic es el que sabe y enseña. Pero además del campesino y campesino, como ha ido evolucionando este proyecto, Hakuñay, cuando se encierra, en quechua significa vamos a crecer, ha ido evolucionando y entonces en muchos lugares no hemos encontrado a ese típico campesino, a esa típica campesina que nos pueda ayudar en desarrollar estos proyectos. Entonces lo que ha hecho el proyecto es incorporar a técnicos agropecuarios de la zona, que han sido formados, conocen las tecnologías productivas y que tienen pues esa formación y pueden transmitir, digamos, tecnologías nuevas, conocimientos modernos, pero respetando siempre
los conocimientos ancestrales, ¿no? Pero también vimos en el camino que no necesariamente tendrían que ser estos técnicos agropecuarios, sino también los propios usuarios del proyecto. Claro. Claro, como el proyecto tiene una duración de 3 años y en esos 3 años se desarrollan capacidades en los usuarios, capacidades técnico-productivas en el sistema de producción familiar, así como también capacidades para la gestión de emprendimientos rurales, hemos identificado al segundo año, cuando hacemos una evaluación de estos campesinos, que son campesinos emprendedores. ¿Ah? Entonces, ellos también podrían ser Yachachi, porque ya tienen conocimiento, experiencia y pueden trasladar. Y finalmente, también hay otro grupo que hemos empezado el 2018, es que hemos empezado a certificar a los Yachachik. Esto ha sido con apoyo, colaboración mutua con el CINIACE, ¿no? El Sistema Nacional de Acreditación y Certificación, CINIACE, y recientemente vamos a pasar también con el Ministerio de Trabajo para tener la certificación laboral. Muy bien, entonces tenemos más de 3.100 yachachis o maestros del campo en distintas regiones del país. ¿Podría compartirnos algunas experiencias, por ejemplo, en la sierra, en la selva, que el yachachi realmente se ha podido sacar adelante estos proyectos, de repente de alguna comunidad que el trabajo era algo muy, muy genérico, pero con el apoyo y la guía del yachachi han podido mejorar su producción? Claro, por supuesto, de esos 3.000 yachachi que señalas, el 23% son mujeres también. Ah, qué interesante. Y el 77% son varones. Y como experiencia así cerca que puedo, se me viene a la mente, allá en el distrito de Molino, en Huánuco, más o menos en 2012, 2013, trabajando con esto yachachi, ¿cómo pude observar que desde, digamos, del temor de acercar, desarrollar el trabajo individual en los campesinos, ellos fueron fortaleciéndose a través, digamos, del apoyo de un coordinador del proyecto. Ajá. Este coordinador del proyecto, por lo general, tiene una formación agropecuaria que permite también fortalecer las capacidades de estos yachachik. Y estos yachachik lo que hacen fundamentalmente es desarrollar capacitación, asistencia técnica a cada usuario. A cada yachachik se le da, digamos, una carga laboral de 35 a 40 usuarios. Lo importante de este proyecto es que la capacitación y el proyecto interviene en cada hogar. Claro. O sea, no es de una manera participativa, sino es a cada hogar. Cada hogar recibe tecnologías productivas. Primero, la identificación de un recurso hídrico, agua, para la implementación posterior de canales, tuberías y un sistema de riego por aspersión. Ese riego por aspersión, cuando la población recibe con el apoyo de estos yachachi, es una fiesta en las zonas, es una fiesta tremenda porque van a tener agua todo el año. ¿Qué? O sea, van a tener agua en la época que no hay lluvia, van a tener agua. Eso les va a permitir a manejar sus pastos mejorados, a desarrollar sus cultivos de granos y tubérculos de la zona, a establecer también las hortalizas para diversificar su alimentación, ¿no?, que contribuye a la seguridad alimentaria, y también desarrollar crianza de animales menores. Claro, eso porque directamente esto está, tiene como objetivo la agricultura familiar pequeña, ¿no? La crianza de animales menores, como usted bien señala. Esto es a menor escala. Exacto, a menor escala. Claro, este proyecto cubre, digamos, la demanda de aquella población que vive en economía de subsistencia. Estamos hablando, pues, de poblaciones que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Claro, pobreza y pobreza. De la amplitud de la sierra y selva de nuestro país. Con esa población, estos yachachi trabajan, ¿no? Claro. Fomentando, desarrollando esas tecnologías. Qué bueno. Pero a la vez también emprendimientos rurales inclusivos, fundamentales con los grupos de interés que van formando ellos, con el apoyo de otro agente que es el facilitador financiero, desarrollan estos emprendimientos rurales. Y hay muchas experiencias muy importantes, ¿no? Muy bien, qué bueno los yachachis, ¿no? Porque a veces uno se pregunta cómo se llega a estas poblaciones que viven para la autosubsistencia, como usted dice, ¿no? Para su propio sostenimiento diario. ¿Cómo llegas? ¿Cómo los capacitas? ¿Cómo los ayudas? Pues ahí están los yachachis. Exacto. Ellos son los que se encargan de capacitarlos, de darle ese respaldo tecnológico, ¿no? También para mejorar, como usted dice, la distribución del agua, en la producción, en mejoras. Ahora hay 3.100 yachachis, que eso quiere decir en población beneficiada, ¿cuánto es el impacto? El impacto, fíjate, desde el 2012 a la fecha,
al 22, digamos, no son estos 3.000, sino son un poco más de 15.000. Claro. Porque estos 3.000 son del 2019 para adelante, no sé, los que están en ejecución, los que están trabajando. Pero si hacemos, digamos, un resumen de todo lo que tenemos de 2012 a la fecha, son un poco más de 15.000. Y siempre manteniendo esa proporción de 23% mujeres y 77% mujeres. Y ahí también aplican el Haku Wiñay. El Haku Wiñay. Por ejemplo, este año 2023 se van a atender a 36.000 hogares de estas características que estamos hablando. Y se van a incorporar alrededor de 910 yachachi nuevos para poder acompañar todo el proceso durante 3 años. Qué excelente, señor Lázaro, este trabajo que viene desarrollando. Muy bien por los yachachis, muy bien por Haku Wiñay, ese trabajo que desarrolla FONCODES a través del MIDIS, o en todo caso que se gestiona desde el MIDIS, en poder llegar a estas poblaciones, como usted bien señala, en pobreza y pobreza extrema, y que sus vidas les ha cambiado. Empezaron en el 2012, 2014, sin embargo, siguen avanzando, pese a los cambios de gestión, pero esto se ha seguido consolidando más e impactando de manera positiva en muchas más poblaciones. Quieran saber más sobre este programa, ¿cómo pueden acceder a estos programas? De repente puede inscribir a su comunidad que todavía no ha tenido la oportunidad de ser parte de este apoyo. Claro, FONCODES es un programa nacional adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y FONCODES tiene una estructura organizativa a nivel nacional. Es decir, tenemos 26 oficinas zonales, territoriales, a lo largo y ancho del país. En cada capital de departamento van a encontrar una oficina de FONCODES, acercarse ahí y ahí le va a entregar toda la información respecto cómo puede postular, por ejemplo, el yachachi para poder integrar o desarrollar los proyectos de este año, ¿no? Y sobre todo que también es a través, o sea, con su propia lengua, ¿no? A través del quechua o de repente su propia lengua característica de determinada región o determinado sector. Así que eso es lo más importante porque no hay límites para poder seguir impartiendo el conocimiento y la ayuda y el soporte sobre todo, ¿no? Muy bien, le agradecemos mucho, señor Lázaro, por usted, esta iniciativa. Gracias por la invitación. Muy bien, agradecemos a nuestro invitado Hernán Lázaro. Él es jefe de la unidad de gestión de proyectos del MIDIS de FONCODES. Muchísimas gracias por compartir esta muy buena experiencia en nuestro bloque Perú Sustentable. De esta manera también cerramos Perú Sustentable. Ahora podrás disfrutar en vivo los partidos del fútbol peruano a través de todas nuestras frecuencias a nivel nacional. Acompaña al equipo de Nacional Deportes en cada transmisión especial. Para entender el panorama actual del país, tienes que conocer la opinión de los protagonistas con entrevistas a fondo que develan los aspectos más importantes de la noticia, despejando todas tus dudas. Diálogo abierto con Maite Vizcarra. De lunes a viernes a las 10 de la noche, pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Información en nuestras lenguas originarias. Noticias en Aymara, Jiguasanaca, Aymara, Rusata y Atiaura. Noticias en Quechua, Ñujanchi, Ñañay, de lunes a viernes en 2 ediciones, 5 de la mañana y 12 del mediodía. Más información que une a todos los peruanos. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Son personas que brillan con luz propia, capaces de superarse cada día para alcanzar sus metas. Ellos nos demuestran que con voluntad todo es posible y son un referente positivo para nosotros en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Conoce sus historias de superación aquí en Sin Barreras, un espacio por la igualdad. Ahora en un nuevo horario, los domingos a las 10 de la mañana. Por TV Perú, la señal que nos une. Atención, las intensas lluvias han puesto en alerta a gran parte de nuestro país y protegernos debe ser nuestro mayor objetivo. Aléjate de postes y cableado eléctrico.
Si el nivel del río o quebrada incrementa de manera alarmante, evacúa inmediatamente. No te detengas a grabar. No cruces calles, avenidas ni canales inundados. No manipules aparatos eléctricos si estás mojado. Si no tienes la necesidad de evacuar, quédate en casa. No abras los buzones del desagüe para eliminar el agua de la lluvia. Evita atoros y colapso del sistema de saneamiento. Información de Economía Verde, y en marzo el índice de precios al consumidor en Lima Metropolitana fue de 1,25%, el porcentaje mensual más alto en los últimos 12 meses. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, reveló que con este resultado la inflación acumulada tiene un avance de 1,78% en el primer trimestre del año. El sector educación fue el de mayor variación, con un alza de 4,79%. Este incremento se debe al inicio del año escolar y el aumento de pensiones. Con 2,79%, el rubro de alimentos y bebidas alcohólicas también aumentó debido al alza del precio del pollo. Por un tema estacional, también subieron los precios de algunas frutas como la fresa y el mango. En tanto, el sector hotelero registró un alza de 0,72%, mientras que el transporte bajó en 0,12%. Y el vicepresidente de la calificadora Moody's, Jaime Ruche, sostuvo que el manejo fiscal del Perú es el adecuado, lo cual le otorga credibilidad ante los ojos de los inversionistas. En entrevista con el diario El Peruano, consideró que la economía de nuestro país es resiliente, aunque subrayó que no es inmune a los shocks domésticos. Ruche indicó que es importante que la clase política apoye el manejo prudente de las cuentas del Estado, confiando en tecnología que orientan la política fiscal. El especialista reconoció que la crisis política y social ha afectado el potencial de crecimiento del Perú, por lo que pronostica un segundo año donde se pierden oportunidades para crecer con mayor dinamismo. Y con un registro de 280 mil toneladas, el volumen de desembarques pesqueros registró un incremento superior al 88% en febrero. Esto responde al mayor desembarque de los recursos procedentes de la pesca artesanal, el incremento de descarga de anchoveta con destino a la industria harinera. Las especies que contribuyeron a alcanzar estas cifras son la pota, el jurel, caballa y anchoveta. En relación al desembarque para el consumo humano indirecto, aumentó en 5,6%, registrando un volumen descargado de 43 mil toneladas, cifra superior a la registrada en febrero del año 2022. Amigos, es tiempo ahora de revisar información internacional en nuestro bloque Repaso 360. Nuestro repaso 360 se ubica ahora en Estados Unidos, pues ponen trabas a la energía solar. En el auge de la energía solar, ahora se enfrenta a una creciente oposición entre los agricultores y terratenientes estadounidenses en el sector del Medio Oeste, donde las empresas intentan comprar terrenos para construir parques solares. Pero los opositores se reúnen periódicamente para hablar de su preocupación por la pérdida de tierras de cultivo y el cambio del paisaje. Creen que los proyectos solares podrían llevar a la quiebra a muchas de las empresas agrícolas de los alrededores. Mientras tanto, hay otros granjeros que sí han accedido a arrendar parte de sus propiedades a las empresas solares. Para ellos, consideran que es una forma estable de generar ingresos y por eso que apuestan por la energía solar. Y ahora les informamos una vuelta a Europa de Estonia a Atenas. La goleta científica
Tara zarpó del oeste de Francia para un viaje de más de 25.000 kilómetros destinado a comprender mejor el impacto de la contaminación humana en el mundo invisible de los océanos. El objetivo es estudiar la biodiversidad invisible, la interfaz tierra-mar y a escala europea para completar el gran fresco del océano iniciado hace 15 años por Tara, esta embarcación. En sus expediciones anteriores, la goleta científica ya había tomado cientos de muestras de microorganismos marinos, como bacterias, también animales, etc. Principalmente en mar abierto. Se había interesado menos por los ecosistemas costeros, que son muy diferentes y muy ricos, según han referido los investigadores en el propósito de realizar esta nueva expedición. Y ahora en nuestro repaso 360 les informamos que la NASA reveló los nombres de los astronautas que volarán alrededor de la Luna el próximo año, como anuncio del regreso de los humanos a la superficie lunar por primera vez después de medio siglo. Ellos son el canadiense Jeremy Hansen y los americanos Victor Glover, Dace Wiseman y Christina Koch. La misión Artemis II está programada para noviembre del 2024. Mucha atención con esta fecha. Y la tripulación de 4 personas volará alrededor de la Luna, pero no aterrizará en ella. Como parte del programa Artemis, la NASA pretende enviar astronautas a la Luna en el 2025, más de 5 décadas después de que finalizaran las históricas misiones del Apolo en 1972. Además de poner en la Luna a la primera mujer y a la primera persona de color, la Agencia Espacial Estadounidense espera establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar y con el tiempo lanzar un viaje a Marte. Muy bien, estas son nuestras informaciones de nuestro bloque Repaso 360. Muy bien, tenemos información ahora y es que se han cumplido, se cumplen 50 años de lo que es la creación del primer celular. Ahí estamos apreciando a su creador, ¿no? Ahí está. Esta información nos trae a la memoria estas imágenes de lo que es la creación del primer celular hace 50 años y es que se realizó la primera llamada. Su creación, su creador, mejor dicho, ¿no? Martin Cooper, ahí está, lo están apreciando. Él señala todos los beneficios a raíz del smartphone, aunque él señala de que ahora con el dinamismo y el avance de la digitalización hay tantas aplicaciones que es demasiado para él y prefiere, ¿no? Prefiere tener, ser bastante reservado en el uso de las nuevas tecnologías que traen los smartphones. Sin embargo, ya lo están apreciando para que usted tenga en consideración y recuerde, él es Martin Cooper, él la persona que hace 50 años realizó la primera llamada por teléfono. Y aquí vamos a compartir con todos ustedes algunas de sus declaraciones e impresiones luego de 50 años cuando él hizo esta primera llamada por celular. Escuchemos. This is the very first. Este es el primer teléfono móvil de mano. Lo llamamos teléfono móvil. Este teléfono es capaz de una cosa, hablar y escuchar. La primera llamada telefónica se hizo en las calles de Nueva York, en la Sexta Avenida de Nueva York, cerca del Hotel Hilton. Realmente no pensé a quién iba a llamar hasta el último momento. Y se me ocurrió que tenía que llamar a mi homólogo en el Bell System. La gente con smartphones los mira demasiado. Se han quedado atrapados en el smartphone. Hay que tener fe en la humanidad, y yo la tengo. Tengo que decirles que me siento desolado cuando veo a alguien cruzar la calle y mirar el móvil. Es algo muy común y están mal de la cabeza. Muy bien, qué buenísimo por Martin Cooper y en lo que nos hace pensar de cómo va avanzando rápidamente estas tecnologías en lo que es el uso del celular. Muy bien, amigos, ahora también vamos a revisar información relacionada a nuestro chef Virgilio Martínez y él está participando de un evento internacional de comida donde propone crear una identidad nacional, todo esto unidos a raíz o en torno a la buena cocina. Escuchemos.
El chef Virgilio Martínez ha hecho un llamado para que se active el botón de la identidad en las cocinas latinoamericanas. Según él, es importante que los cocineros de la región encuentren las similitudes entre sus culturas culinarias y trabajen juntos en lugar de estar compitiendo entre sí. Damos este botón de identidad, creo que el cambio es brutal. Pues no es un tema técnico, no es un tema de que hemos descubierto algo, no. Es que nomás activamos el botón de identidad. Y en ese momento es que todos nos ponemos a trabajar juntos y dejamos de competir y encontramos similitudes y encontramos que podemos crecer juntos, ¿no? Porque también hay algo que es importante, ¿no? Unidos vamos a crecer muchísimo más. Martínez está en Bolivia junto a otros cocineros de los afamados restaurantes Central y Mil para preparar una cena en conjunto con la destacada chef boliviana Marcia Taha y todo el equipo de Gusto, a propósito de los 10 años del restaurante boliviano, que está en el puesto 45 de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Quiero celebrarlo de la mejor manera, con producto 100% amazónico. Bueno, es algo que estábamos hablando con Virgilio desde hace tiempo ya, de poder hacer una colaboración, que un producto 100% de Amazonía boliviana y peruana, para poder ver los contrastes de biodiversidad que existen en ambas Amazonías. Esta reunión de destacados cocineros en Gustú precisamente tiene el objetivo de unir y encontrar los factores en común entre Bolivia y Perú, y los ingredientes que se utilizarán en la cena provienen de los bosques, que son una gran despensa. Muy bien por Virgilio Martínez, que se pueda consolidar esto de la identidad de la comida regional. Muy bien, amigos, con esta información acabamos esta hora de noticias de Economía Verde. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A continuación, ya está lista nuestra compañera Jennifer Cerecida con más.